Mira, mínimo me darás mi carrito, uy, pero. Llegó mi marido. Digo, mi amigo. ¿En qué estás? Uy, ¿has venido acompañado? Buena, ¿cómo estás, Marciano? Hola, ¿qué tal? ¿Firme, Marciano? Perdóname. Juliet. No, es que me olvido un poco los nombres, ¿ves? Oh, mira esa basura. Juliet, ¿cómo estás? Saluda a la gente. Ha venido Marciano acompañado con su amiga Juliet. Si quiero que salude, ¿no? Siempre es bueno saludar. A ver, patrón. Voy a ver. Justo tengo un video más con un amigo. ¿Qué tal? Pantera, te presento a Juliet. Mucho gusto, Pantera. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Me encanta tu outfit, ese cortecito. Está bien. Dice que le gusta tu cortecito del equipaper. Del equipaper. Rayadora. No, de verdad, buena onda. Oh, Marciano, tácame raya, mira mi corte. Dice que pareces un codo. Eso? Codo de un blanco, codo blanco. Oh, qué risa tu cabeza, parece mi rodilla cuando después que me ha atropellado un perro, me ha mordido. Patrón, ¿te has cortado el cabello, me parece? No, brother, mi cabello es así. El cuello tenía que cortarse. Ya corte fino. ¿De qué? ¿De show? De show. ¿Qué estás haciendo? Comiendo. A ver. ¿Recién llega? ¿Te pasa una peli? No, estamos viendo películas. Ah, ¿estás viendo películas? Sí. Ah, en la sala, sí. Ah, chévere. ¿Te lo han estrenado en HBO? A su Marciano está fierrazo. No, Marciano no, ¿qué pasa? Banéamelo este huevón, conchetumadre, por aquí, ¿dónde está? No lo banees, mano. Estás fierrazo, dice, porque estás asociada, estás contento, pero cuando estás contento. No, Pantera, no lo banees, imbécil, no lo banees, conchete. Te quiere banear, mano. Dile, oh, baboso, te quiere banear. No, escúchame, para mí fierrazo es porque estás alegre, claro, y te va a producir. Es un dejo que hablamos aquí en la comunidad. Marciano va a abrir su qué, conchete, oh. ¿Te imaginas su qué? Háblame, ¿Su qué, Gil? Marciano, primo, mañana te toca hacer desayuno, pues temprano, pe. ¿Su qué, güey, carepuj? Oye, escúchame, ya compré una nueva sartén Marciana para que cocine, dice, porque. Pues ya la lleve 50 soles de la sartén, todos hemos puesto 50 soles para comprar la sartén. Oye, Pantera para quemando los sartenes. Sí, ¿no? Mano. Marciano. Baboso, que más sartén, esta basura, mano. Más sartén, que me voy a para quemando todo ese huevo. Oh, Marciano, nos vamos a Bad Bunny, ¿no? Al patrón lo quiero llevar y no quiere ir. Ya, perfecto. Corte ese corte. No, yo tengo entradas para Bad Bunny para el 13, pero. Escúchame, acá Marciano está pero contento, ha venido feliz hoy día, como nunca. ¿Sí? ¿A qué se debe esa felicidad, Marciano? Queremos saber, ¿no? Yo siempre paro feliz. Pero hoy día es como nunca, mano. Hoy día ya me quería besar. ¿Qué opinas tú? Yo no opino. Marciano, opino, está alegre, ¿no? Otro día está renegando, ¿no? ¿Tú ¿Pero cómo lo has visto hoy día, Marciano? Tú dime un momento. ¿Cómo lo has visto hoy día, Marciano? ¿Ah? Oye, oh, mira, Potón, ya te gustó, ya el mate. Estaba pensando a ti, que eres más renegón, dice así. ¿Yo más renegón que Marciano? No. ¿Yo más renegón que Marciano? No, eso está loco. Yo te he dicho que es imbécil, que te he dicho que eres renegón. Yo más renegón que Marciano jamás. Si supieras nada más que en el carro, te agarré el asiento, agarré, porque así, lo moví de abajo para arriba, de una. Tuve miedo, weón. Volteé. Y yo me estaba mirando mal, ¿no? No me dijo, no, se quedó callado unos minutos, y yo creo que... Bueno, la verdad, ustedes creen que yo los trato a ustedes mal y a otra persona bien. A mí me llama. Claro, no hay gente. No hay preferencia, no hay preferencia. Claro, yo le digo, patrón, tu cacharro da risa. Agarró y se puso con el pie cruzado, así, yo venía con tacones, pero con botines grandes, ya. Y se pone con los pies cruzados, pedañándome el piano del carro. Y así como que te puedes bajar si quieres. O sea que todavía como que recién están conocidos, o sea, como que salen como amigos recién y hay problemas ya. Y hay problemas ya. Oh, patrón. ¿Qué? Ha llegado tu nuevo narco, Pierito. Te va a donar, dice. Ay. No suena, mano. Estoy para el 100 soles. Mira, mi top donador. Saludos ahí a toda la gente que está ahí. Un beso para todos. ¿Cuándo le vas a donar? No pones tu cacharro ya de. Oye, escúchame. Tengo una duda, Pantera. Dime, brother. ¿Por qué se mueve la cámara así, mano? ¿Qué estás haciendo, mano? Parece Pug, un perro. A mí, mira, igualito. Tómale una foto. Parece un perro Pug, mira. Un Pug, mano. Un Pug, parece un Pug. Tu cacharro. Bueno, mano. De planta versus zombies. Pon ahí, Pug negro. Oscuro. Recién llegó a mi casa desde ayer. Oscuro, no digas esa palabra. Oh, patrón, recién llegó a mi casa desde ayer. Oh, mano, Marciano encontró tu cacharro. Igualito. ¿Tú qué opinas?
Parecido, parecido. Oye, que esta cámara es un perro, encuentra no, en el celular, creo. El perro es más hermoso, oye, obviamente. No. Oye, ese perrito es muy bonito. El perro es más celular, guapo, Panther, dice. Yo quisiera un perrito así, no es más guapo, Panther. Voy a traer mi iPhone a ver si me arreglo el cacharro. Pou, marciano. Pero salido su ojo, hasta que parece mi causa. Dafo, ¿no? Su ojo salido, pero, mira. Pero eso de Panther se le sale los cachetes. Aparte, se sale la. La narizón. La de juicio. Oye, 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 no apagues tu cámara, hermano, y la autoestima. Ay, ahora ay, sí, güey. Una sonrisita, a ver, ahí, a ver. La cara, bien feo, güey. Oye. La hago papera, creo, la hago papera, mi lord. ¿Qué es eso? La hago papera. La misma verdad. No, ese es Chande. Marciano está buscando el beso para que se rompa el hechizo, dice. ¿Cuál? Renzo, ¿a qué te refieres con el hechizo? Ah, para que se vuelva príncipe. Ya, down. Escúchame, ¿y qué tal? ¿Qué has estado haciendo todo el día? ¿Tu domingo? Cuéntanos. Ver, este... Háblele, oh, estoy que hablo y estoy hablando por las puras yo. Vamos a conocer un poquito más acá a mi amiga, este... Juliet. Disculpa, oh, yo soy el volumen, difícil de acordarme los nombres. ¿Se escucha abajo? Te voy a bajar el volumen a ti un poco, ya, ahí. A ver, ¿cómo le subo el volumen a Juliet? No, acá es donde... No, necesito que te acerques, Juliet. No. Acércate con... Sin miedo, no muerdo. Nadie muerde ahí. Acá nadie muerde, brother. Yo estoy casado, nada que ver. ¿El anillo para cuándo, más bien, no? No, el anillo ya hace rato ya, una reventada de anillo. Escúchame, Juliet, cuéntame. Mucha información. No, reventada de anillo, me refiero a que ya he comprado el anillo. Reventé plata. Ah, también. Pero obviamente lo están haciendo, pues. Un anillo, pero... Anillo de novio. Reventaste la tarjeta. Claro, pues, Pantera. Yuli, ¿qué tal tu domingo? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Relax, pues, como te comentaba, estaba en clases hoy temprano en la mañanita, entonces, imagínate, he dormido mucho, de 8 de la mañana hasta hablan de una, así. Y de ahí estar en pijama, pues, ¿no? Acá como ustedes. Ah, ¿en pijama? Relax, en pijama. Ya, luego, en pijama. Luego, ya, pues, me arreglé para... Iba, fui, me iba a hacer las uñas, lo que pasa es que llegué tarde. Ah, tu manicure. Sí, voy a hacerme la tu pintada. Sí, claro. Sabes, entonces, son mujeres, ¿no? Pantera, tú sabes esas cosas. Claro. Pantera también se pinta las uñas, solo que no se le ve. El dedo. Pantera está colgando, dice una cadena, está colgando. Perdón, perdón. Bueno, Juliet, cuéntame, ¿y qué planes? O sea, ¿qué planes aquí en. Con Marciano? ¿Qué. ¿Qué piensan hacer? ¿Vieron una película? ¿Qué más? Sí, vimos una peli, en realidad como duró como casi 2 horas, pues que no, que de que llegamos, claro. Comimos pizza, tranqui, algún plan. Ah, comimos pizza. Un plan relax domingo. Y una pizzita para el Jordan. Uy, mira, justo queda una cobre con piña, no sé si te gusta. Ah, no, no me gusta la piña, gente. No soy team pizza con piña. Hawaiana. Pero... No se le escucha la dice que te acerques, sí. Pero no al COVID, ¿no? El COVID. Ah, no, sí. Su mascarilla, Marciano, por favor, su mascarilla. Claro. Este lo escucha. No, ya mira, me todo lo traería la Pantera, pero no está acá. Entonces, porfa, Marciano. Oh, lo traería la Pantera, dice, y está... No puedo. Cuéntame, cuéntame. Y le envié por la puerta que ya cerró la puerta entre media. En vez de entrar por ahí, se volvió contra la media, contra la guía. Pozo, no sé si escuchas todo, Sonia. ¿Sí? ¿Pozo? ¿La cocina? No, para salir de la sala, por la escalera. Ay. O sea, ¿no ves que está del vidrio cuando tú entras a la sala? Está sí. La puerta de vidrio, ¿no? Sí. Ya está dentro, ¿verdad? Sí. Entonces él me dice, pasa por aquí, pasó por el costado donde estaba. No lo juro, no, pero entonces... Así, o de cara, de cara. Metro, metro. Pero... Claro, no, gente, lo que me acaba de contar, terrible, No, bro. Pero bueno. Marciano es o no cositas, es. Pero... Yo creo que Marciano es. Es que... Inteligente, pero... No, Marciano... Le dio su burra. Su burra. Ah, yeah. Con derechos. No. Con derechos de salir, de verse. Pedazo. Todo lo toma mal, man. Segundo, ¿no? No, yo le digo, amigos, amigos, con derecho de salir, de verse, no, no. Se raya, Juliet. Tú eres baboso, me preguntaste. Oh, pero... Uy. No te dije es imbécil, ¿no te dije? Esas preguntas. Chippy dice... No, no está hablando si es Chippy o no. Está hablando que... Dice que Marciano ha tenido un accidente. ¿Cómo estás? A ver... Esa es una anécdota que va a marcar de todas maneras. No, pero a mí me ha pasado, me ha pasado. ¿También abajo? ¿Tú sabes?
Bueno, en la cocina me volví. Oh, Marciano, ah, oh, Marciano. Ah, Marciano, ah, escúchame, chat de dicho que eres precoz, no creo. Le voy. Lo que pasa es que las puertas, las mamparas, sí, 5 minutos. Son de vidrio, ¿no? O sea, un vidrio así que es bien transparente y de noche no se nota mucho. Y Marciano dice, saliendo de la sala con ella, Marciano ha caminado primero así todo fachero, todo cheroca. Y de cacharro se ha ido a la mampara, ¿no? Y yo le digo que a mí también me ha pasado. Pues. Entonces, yo creo que eso pasa cuando uno está un poquito cansado o... También. Yo me estaba durmiendo, es como que está viendo la película y yo, sí. Sí, estoy en la película, pero que ya estaba yo con el ojo cerrado, estaba que me dormía, de verdad. Interesante, de verdad. De donde dormí bien, entonces llegaste con sueño. Con sueñito ya. Sí. Sí, pero no se ve. ¿Dónde has visto una mampara que no es de vidrio, potón? Ah, me cagaste. Bien, Monse, no, pero oye, no se escuchó hasta acá, porque hasta el cuarto yo escuché así, que sonó, me dije que rompió la... Se rajó el vidrio. Oh, Chande, ¿dónde está Chande? Ya, ahora se rayaba. Escúchame, Juliet, ¿y qué tal? ¿Qué planes para mañana? ¿Qué vas a hacer tu inicio de semana? Ay, bueno. Contame, mira lo que está dando a Piero, dice. A ver. Ah, se está sacando. Me acabo de agarrar su billetera. A ver. Mira, ve. Ah, su madre. Oye, Piero, escúchame, no escucho las donaciones, compara, hasta ahorita nada. Cuidado, te secuestren, ¿ah? ¿Te acuerdas que te dijo que te iba a donar 100 soles por llevarlo? Sí. Te escucheo. Oh, mano, una limpiada de boca, pero tienes así como leche en tu labio. No, pero de verdad, ven, una limpiada, ve, pantera. ¿Qué estás comiendo? Mapache, yo me estás comiendo, hermano. Oye, te voy a la cadena, oye, te voy a la cadena. Ya me lo quedo, ya, Efraín, gracias. Oh, Efraín. ¿Qué? Y ya ni era su amor de Marciano. No. Lo que pasa es que Marciano tiene una amiga. Como es muy sonido, se puede tener, pues. A pesar que se había pintado el pelo. ¿Podemos juntar a tu amiga Yanira? También pregunta ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué aquí es Marciano? A ver, aquí este gordo. Voy a tener amigas, todos tienen amigas. ¿O tú no tienes amigas? No, no, yo no tengo amigas. ¿No? No. Ah, ya, pero cualquier cosa ya... Soy un hombre libre, un hombre comprometido. Ni miren, ni le hablen. No me hablen. Miren cerca, por favor. Oh, más, Efraín, ¿verdad? Te contó la última. Estoy con mascarilla para no respirar ahí. Claro. El mismo aire, tú sabes. No podemos respirar el mismo aire porque es infidelidad ya. Ya no puedo. Oh, culoncito. No. Es mi respiración acá. Cuéntame, tú Como te comentaba, yo soltera, tranquila, ya. Tú sabes. Hasta ahorita soltera. ¿Qué tal hoy día la cita que has tenido con Marciano, no? Creo que fue plan tranqui un domingo, ¿no? Porque realmente creo que los domingos suelen ser familiares en muchas ocasiones. Pero ¿cuánto calificas hoy la cita que has tenido de tú sabes, ¿no? De amigos que has tenido hoy día. ¿Cuánto calificas? ¿Cómo se portó Marciano? ¿Qué tal lo hizo? ¿Lo hizo bien? ¿No? ¿Fue interesante? No, claro, o sea, chévere, Marcelo es chévere, ¿no? Es tranqui, de casa también como ustedes, para todo el día aquí. Claro, bueno, muy aparte de tener sus cosas que hacer, ¿no? Pero hoy día fueron, por ejemplo, a comer, ¿no? Por claro. Ejemplo, Flores, que él me contó, pues, y yo también dije que estaba en clases, terminé un poco tarde. Fui, acá estuve por Santanita también, y yo, pues, él me dijo que iban a ver una peli todos claro, ustedes. Sí. Bueno, se supuestamente, canceló. Y creo que... No, se canceló, sí. Se canceló, se fueron. Mi novia llegué, se tuvo que ir. Ya, pues, ¿no? Ya... No, se canceló porque mi novia se tuvo que ir. Yo tenía que prender la pan para allá. Entonces, Ah, claro. Las responsabilidades son primeros. Marciano, y Marciano tenía que hacer cosas también. Un caballero. Pero mira, Marciano tenía que hacer. Y yo creo que Marciano hoy día ha dejado todo para salir contigo. Y eso es bonito, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, bueno, Marciano. No. Yo sí tengo claro. Cosas que hacer y ya, pues parece que... También, no, tú también, mira, el hecho de... Bueno, en realidad terminé de hacer mis cosas. Claro. Terminé de hacer mis cosas y... Y diste tu tiempo para salir con Marciano y eso es bonito también. Un aplauso a los dos. La entrada se va a prestar ahorita, ya sabía. Claro, también se presta. Te pregunto, la gente está preguntando si eres rockera, pero... fan de este Kiss... Fren, ¿para qué más aplausos? Sí, aplaudido ya. Gracias. Te voy a banear de tu propio... Oye, fanwis. La verdad es que... No, ya aplaudí acá en mi cuarto. ¿Te gusta vestir...? Un ratito, por favor, estoy hablando con la señorita. Silencio, el que habla primero es un burro. O respeta, gordo estúpido. Pantera, estoy hablando, el que habla primero es un burro y tú hablas, mano. ¿Por qué solito te insultas? ¿Qué burro es eso? Madre, pega que se ríe el chat. La pantera grande. No. Ya, silencio, que el primero que habla es un burro marrón con cabeza blanca. ¡Chamos!